Hola, amigos. Soy la fibra con la que se hace el papel. Todos me conocéis. Lo mismo puedo ser un folio que un brick, una revista, un rollo de papel de cocina, un libro, una caja de cereales, un periódico, un saco de comida para tu perro, una caja de cartón ondulado. Todos los papeles están hechos de muchas fibras como yo unidas. Mis amigos y yo estamos siempre cerca de ti, ayudándote a lo largo del día, haciéndote la vida más fácil. Y tú nos ayudas también a nosotros. Cuando nos llevas al contenedor azul para reciclarnos, nos das la oportunidad de vivir una nueva vida y nuevas aventuras. Pero no todas las fibras tienen la misma suerte. Algunas, por un descuido de los humanos, que a veces se olvidan de llevarlas al contenedor azul, mueren abandonadas en el vertedero. Todavía no es momento de tragedias. Ahora quiero presentaros a mis amigos. Así que nos vamos a la cocina de la familia Papelev. Buenos días a todos. Muy buenas, señor Libro. Tenemos noticias frescas. ¿Ah, sí? ¿Novedades? Cuenta, cuenta. Venid aquí y os cuento novedades. Esperadme, que yo estoy más lejos. Venga, esas noticias, que ya estamos todos. No, no, un momento, creo que no estamos todos. Parece que hay alguien tímido por aquí. ¡Uno nuevo! Verás cuando te vea el chucho. ¡Otro con complejo de sello! Bueno, ya basta. Dejad de reíros del chico. Ven, chaval, acércate. ¿Eres nuevo? Sí, la verdad es que... ¡Pero claro que es nuevo! ¿No ves la pinta de inocente que tiene? ¿Vosotros habéis nacido aquí? ¿Lo veis? Ni siquiera sabe dónde está. Nosotros, las fibras de papel, tenemos una vida muy interesante. Desde que nacemos, desempeñamos distintos trabajos a lo largo de nuestra vida. Así es. Yo he sido una caja preciosa de un perfume de París, caja de galletas y muchas cosas más. Y ahora soy una caja de cereales. Y yo antes he sido programa de un espectáculo divino de ballet. Vale, vale. Pero dejadme que le siga contando. Cuando ya hemos acabado un trabajo, nos reciclamos y pasamos a hacer otra cosa. Y así podemos estar mucho, mucho tiempo conociendo sitios nuevos y gente nueva. Bueno, pero no siempre es así. Tienes razón. Hay veces que los humanos se olvidan de llevarnos al contenedor azul y acabamos... ¡No lo digas! Eso ni se te ocurra decirlo. ¡Ir yo al vertedero! Afortunadamente, hoy en día, los humanos son cada vez más cuidadosos y considerados con nosotros. Es muy fácil reciclarse. Lo importante es que sigas el ciclo de vida. Y para que no se rompa el ciclo, cuando ya no seas útil, debes ir al contenedor azul. Y desde allí, al reciclarte, para que renueves tus energías y puedas volver a desempeñar tu nuevo trabajo. Sí, es como pasar unos días en un balneario. Vuelves como nueva. ¿Cuántas veces puedo reciclarme? Muchas, hijo, muchas. Pero tienes que acordarte de que hay que ir al contenedor azul. Antes era más complicado porque la gente no reciclaba, pero ahora casi todo el mundo separa el papel y el cartón para luego llevarlo al contenedor azul. Aún quedan algunos despistados. ¡No! Sí, algunos quedan, pero cada día son menos, porque los niños tienen claro que hay que respetar nuestro ciclo de vida. En los colegios les enseñan que su papel es importante. Y eso significa que deben ayudarnos a reciclarnos. Y no olvidarse de que no deben mezclarnos con los restos de comida. Parece muy divertido ser de fibra de papel. A lo largo de tu vida puedes hacer cosas muy distintas y conocer a niños y adultos humanos muy interesantes. De mayor, yo quiero ser periódico. Yo voy a ver si me reciclo en saco de comida para perros y así aprendo el idioma ese tan raro. Bueno, pero que yo me aclare. Después del contenedor azul, ¿qué pasa? Después te recoge el camión y junto con los papeles y cartones de muchos otros contenedores azules, te lleva a la fábrica de papel. Sí, ahora viene lo bueno. Allí te meten en agua y te limpian bien. Es como un balneario, ya te lo dije. A partir de ese momento puedes olvidarte de tu antiguo trabajo y empezar a pensar en tu nueva vida. Y luego a la montaña rusa acuática. Eso es, sales de allí como nuevo. Los humanos deben de querernos mucho.
No olvides que nos necesitan para casi todo, y ellos saben que reciclándonos ayudan a conservar el medio ambiente. Si no nos llevan al contenedor azul, acabaremos en la basura, y los vertederos serán cada vez más grandes y producirán más gases que hacen que el planeta se caliente y el clima cambie. Tú siempre dando buenas noticias. No asustes al chico. Le estabas diciendo que del reciclaje salimos listos para hacer un nuevo trabajo. Pobrecito, ¿te hemos asustado? No, no. ¿Después qué pasa? Bueno, después de esto ya estás listo para convertirte en revista, periódico, caja de cereales. Sí, Chucho, también puede ser un saco para pienso de animales. De la fábrica de papel sales en grandes bobinas y vas a otra fábrica en la que te asignarán tu nuevo trabajo. Por ejemplo, el papel para las revistas y los periódicos va a la imprenta. El papel para las cajas de cartón ondulado va a las cartoneras. Yo me acuerdo de cuando salí de la fábrica. Fue muy divertido, porque íbamos 500 en el mismo paquete y estábamos todo el tiempo contando chistes. ¿Lo ves? A pesar de ser muy joven, ya tienes historias que contar. Vosotros tendréis muchas. Contadme alguna. Bueno, yo nací... Uy, sí. Mi historia es muy apasionante. Mi primer trabajo fue como programa de un ballet preciosísimo. Vaya. Sí, así es. Sí, sí, muy interesante. Pero que cuente el nuevo su historia. ¿Yo? Claro, ¿por qué no? Así recordaremos cómo era al principio. Hace tanto tiempo. ¡Caramba! No os lo vais a creer. Mirad quién llega. Hola, chicos. ¡Qué alegría volver a veros! ¿Lo ves, chico? Este viejo amigo que se reúne otra vez con nosotros, seguro que tiene mucho que contarnos. Pues veréis, fui a Japón para llevarles a unos niños japoneses unos juguetes estupendos que les gustaron mucho. Luego me llevaron a un contenedor azul japonés. Me reciclaron y aquí estoy de vuelta. Para aprovechar el viaje me he traído un DVD último modelo. ¡Fantástico! Precisamente le estábamos explicando a nuestro joven amigo lo interesante que va a ser su vida. Y este es un buen ejemplo, ¿verdad? El chico nos iba a contar sus primeras experiencias. Anda, chico, cuéntanos. Bueno, no sé si sabré contarlo todo bien. La fibra con la que me hicieron salió de un eucalipto cerca del mar. A mí me gustaba mucho ver las olas. Y cuando había un barco en la costa, las fibras de unos y otros árboles nos avisábamos para verlo. Si alguna no veía, las otras se lo contábamos. Sí, yo todavía me acuerdo de aquel pinar tan bonito en el que nací. Allí fui muy feliz. Pero chicos, no me arrepiento de haberme decidido a viajar por todo el mundo. He visto tantas cosas fantásticas. ¡Ah! La vida en el campo. Era muy tranquila. Pero crecimos y empezamos a hablar de buscar nuevos horizontes, de salir a ver mundo. Un día subimos a unos camiones y nos fuimos hasta una fábrica de celulosa. Al final llegamos a la fábrica. Era como un gran parque de atracciones. La primera atracción era acuática. Nos metieron en agua y salimos tan fresquitos. Me acuerdo de aquello. Era fantástico. En el siguiente paso, nos metieron en la piscina con un líquido que te relajaba mucho. Ni las fibras nos fuimos quedando solas. Después a la montaña rusa. Era una máquina en la que dábamos vueltas y vueltas. Así fue. Pero cuando me reciclen, será igual de divertido. Seguro, porque volverás a la piscina. En la piscina te encuentras a mucha gente conocida y a gente nueva. La verdad es que el ciclo de vida del papel es muy divertido. Bueno, siempre que te reciclen. Es cierto. No olvidéis lo que le pasó a aquella cartulina roja tan simpática. Ah, sí, es verdad. Lo cierto es que era muy agradable. Lástima. Una desgracia. ¿Pero qué le pasó? Chico, la verdad es que hay cosas que aún no sabes. ¡Ay, calla! ¡Que me pones la piel de gallina! Todo comenzó un día tormentoso como hoy. Era sábado y los niños no iban al colegio. Además, ese día celebraban un cumpleaños. La cartulina siempre se había llevado muy bien con los niños. Ese día los niños estaban muy animados y jugaban con las cartulinas haciendo caretas, gorritos y cosas de esas. A ella le tocó ser un bonito gorro. Era un gorro precioso. Después de jugar, los niños se fueron a soplar las velas de la tarta. Y a continuación llegaron los regalos. Todos nos temimos lo peor cuando una de las madres se puso a recoger los papeles y vimos que los iba a tirar a la basura. Si no llega a ser por aquella niña tan mona. Por favor, déjame contar la historia.
Afortunadamente, una niña se dio cuenta y le dijo que lo reciclase. Bueno, pero entonces al final no pasó nada malo. Espera, todavía no ha acabado la historia. Sigue contando, sigue contando. El problema surgió cuando todos llegaron a la cocina cargados de papeles de regalo y cartulinas para reciclarlos. Pero uno de ellos, sin darse cuenta con las prisas, tiró la cartulina roja en el cubo de la basura y no la volvimos a ver nunca. Yo siempre he pensado que lo hizo aposta. No lo hizo aposta. Simplemente no se dio cuenta de que, si no nos reciclamos... Puede que no conociera bien la importancia de nuestro ciclo vital. Seguro que no lo hizo con mala intención. Si hubiera sabido lo que le iba a pasar a cartulina, no la habría tirado a la basura. ¿No es cierto? Seguro que no. Pero, ¿de verdad no se volvió a saber nada de ella? No, chico. Se esfumó. Eso no es bueno. Es cierto. Entonces, vosotros tuvisteis mucha suerte de volver a estar aquí. Nos hemos reciclado muchas veces porque hay mucha gente responsable. Yo he sido un dibujo de Picasso que algún despistado dejó pasar sin saber lo que era. Una lástima. Vale, vale. El Chucho dice que él fue Bricantes. ¿Pero en serio le entiendes? ¿Qué va? No le entiende nadie, pero así se queda tranquilo. Estamos deseando que se acabe el pienso de perro y lo reciclen en algo que hable nuestro idioma. ¿Yo que ahora me dedico al papel cuché? Antes trabajaba con artistas. ¡Qué tiempos aquellos! Apuesto a que alguno de vosotros ha trabajado en algo emocionante. Yo una vez trabajé como libro de instrucciones de un ordenador portátil. Conocí discos de datos de muchos países, pero no siempre me entendía bien con ellos. Cuéntale lo tuyo, periódico. No, venga, mejor otro día. Cuéntaselo, periódico, no seas modesto. Vale, yo fui el diario de a bordo de un famoso pirata del Caribe. ¡Anda ya! Eso no te lo crees ni tú. ¿Cómo no fuera un pirata de Hollywood? No te enfades, Brick. Cuéntanos tú por qué eres tan especial. Pues yo... yo soy sobre todo papel. Pero en la fábrica me añadieron un poco de plástico y una capa muy fina de aluminio. El plástico me sirve para poder llenarme de leche sin mojarme. Y el aluminio protege la leche para que se conserve en perfecto estado. Por eso, para reciclarte, tú tienes que ir al contenedor amarillo, ¿no? ¡Claro! Porque soy multimaterial. Yo cuando me recicle, quiero ser tarjeta de felicitación. Así todo el mundo se alegrará de verme. Para eso, mejor que te reciclen como un cheque. ¡No, no! Mejor quiero ser el mapa de un viajero para ver todos los sitios que lleve dibujados. ¡Qué tontería! Lo mejor es ser una foto de familia, que se guarda mucho tiempo. Así puedes pegarte una temporada de 100 o más años de tranquilidad. Pero eso es muy aburrido. Lo más divertido es ser la pegatina del casco de un motorista. Eso sí que es emocionante. O la etiqueta de un traje de alta costura, siempre de pasarela en pasarela, como las top models. ¿Qué sabes tú de top models? Paso mucho tiempo mirándote, porque me gusta leer. Y como al periódico lo reciclan todas las tardes, por las noches leo la revista. Hoy se ha quedado el día lluvioso y frío. Periódico, ¿cuál es la previsión para hoy? Para hoy tenemos lluvia todo el día, con algunos claros a última hora y temperaturas en descenso. ¿Queréis conocer las mareas? Es suficiente, que cuando te emocionas... Mal tiempo para salir de casa, pero a alguno nos tocará hoy viajar al contenedor. Claro que allí nos está mal, bajo techo y calentito. Es cierto, ¿cómo andáis de existencias? A mí me queda todavía bastante leche, así que creo que hoy no me toca reciclado. Pues creo que yo sí me voy al contenedor azul, porque estoy vacío. Chucho dice que... Ya sé, que está casi vacío y que a la hora de comer se acabó. A mí seguro que me vacían en cuanto lleguen los niños. Y luego, al contenedor. Vaya, parece que hoy toca reciclado general. Yo me quedo hasta que se acabe la semana y salga la edición de la semana que viene. Lo siento, cartón ondulado. Me gustaría irme al balneario contigo. ¿Y yo qué? Con los folios nunca se sabe. Depende de que un humano quiera escribir o dibujar algo y de si luego quiere guardar su escrito o su dibujo. Bueno, pues tendré que esperar a ver para qué me utilizan. ¡Atención, noticia! Llegan los niños a comer. Toca recoger la mesa. Será mejor que cada uno se vaya a su sitio.
¡Hola, chicos! ¿Estáis todos bien? Todos no. ¿Dónde está cartón ondulado? Es cierto. No le he visto entrar en el contenedor. ¡Se ha caído! ¡Chicos! ¡Está ahí fuera! Pobre. Así no podrá reciclarse. Además, está a punto de llover y ahí tirado se ensuciará tanto que será inútil. Es una pena. Era un buen chico y ahora nunca volveremos a verle. ¿Cómo que no? ¡Hay que ir a salvarle! ¿Pero cómo? ¿Cómo podemos ayudarle? El chico tiene razón. Siempre se puede hacer algo más de lo que hacemos. Hay que ayudarle a reciclarse. Por mí vale. ¡Adelante! ¡Vamos a por él! ¡Señor! ¡Ayúdenos, por favor! ¡Súbanos al contenedor! ¡Tenemos que reciclarnos! ¡Por favor, súbanos! ¡Si no, desapareceremos para siempre! ¡Ayúdenos, por favor! ¡Bien! ¡Por fin lo conseguimos! ¡Bien! ¡Por fin! ¡No lo olvides! ¡Tu papel es importante!